Muy, pero muy buenas noches de La Tribuna. El programa deportivo de Canal 12, con 37 años en el aire, comienza aquí. Muy buenas noches, Carlos Rousset. ¿Cómo le va, Jorge Balanda? Audiencia de Canal 12 y de La Tribuna, obviamente. Un nuevo encuentro para compartir lo que sucedió en materia deportiva en la provincia, en el país y en el mundo. Por supuesto, muchas cosas, ¿eh? Qué bueno, sí, lo de los panamericanos, ¿eh? Sí, una interesante la de la delegación argentina. Y además el deporte es por ahí poco promocionado, ¿sí? Aparecen medallas, ¿sí? Donde no estamos acostumbrados a aparecieron a medallas en boxeo, en boxeo femenino. Boxeo femenino, sí. Hoy notable fue lo de la tenista Rosarina. Sí. Levantó un 5-2 tercer set y le ganó un tiebreak y se alzó con la de oro, ¿no? Una chica... completó porque había asegurado su participación en los Juegos Olímpicos y ahora se llevó la frutilla del postre. Bien, el saludo para quienes son campeones, ¿sí? Y ya acostumbrados campeones aquí en Posadas. No hay dos sin tres, bueno, no hay tres sin cuatro. Exactamente, el saludo para la gente de Santo Pipó. Ya vamos a estar con la cobertura contándoles a la gente qué pasó en esta segunda final, donde nuevamente Sporting se coronó campeón de la Liga Posadeña de Fútbol. Los títulos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ismael. ¿Cómo andamos, Franco? Bien. Buenas noches. Te veo sonriente hoy. Sí, muy contento. Por la victoria. Sí, por suerte, esperada. Este fin de semana todos podemos decir lo mismo. Sí, exactamente, sí, sí, sí. ¿Hay alguien que no? No sé. Lo dijiste vos, no yo. No, no sé, pregunto. Y creo, ¿Racing cómo salió? Deportivo empate, me dice. Partido complicado con Vélez, sí, 2-2. Lo festejaron. Sí, sí, sí. Lo festejaron. Sí. Pero bueno, no fue lo único que hubo este fin de semana. También durante la semana, los equipos grandes jugaron copas internacionales. Y eso... hubo Sudamericana, Libertadores. Todo eso en las perlas de la semana. Allí va Enrique. Atajó Armani. Tres, atajó dos. Allí va. Borre. Gol. De River. Borre define. 4-2. El Veiga. Entre Libertad y Gremio. Atención, salió el arquero Merin. La busca Borja. Gol. Gol. Yoran. Llega Dudú. Centro y gol. Centro y es de Palmeiras. Y de Scarpa. Gol. Topa el zurdo. Diogo para Dudú, ahí está. Gol. Lu Palmeiras, el cuarto Dudú. Llega Adam, frena, acomoda. Gol. Toma carrera, va llegando con suavidad, remete, le da bomba. Centro de Carrizo. Ruiz. Gol de
Está haciendo buena para Benítez. La terminó sacando de frente Fabricio. Va Bustos. Bustos mete el centro. ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Vale! No. Está todo invalidado. Nos acostumbramos a un deporte distinto. A ver. El VAR dice que es gol de Independiente, señores. ¡Gol de Benítez! ¡Gol! Chávez, Chávez, si toca la primera, por cierto, con la primera, sigue la va Independiente por el segundo, Hernando respira que está, gol, el otro ahora es, ahí, señores, le queda la pelota, Chalá, va Walter Chalá, otra vez para López, se apuntó, rebote en el área, no pudo armas, y le queda Carcelén, Carcelén, busca el centro, gol de Amarilla, gol de Universidad Católica de Ecuador, gol de Amarilla, señores, 46 minutos. Y de todas estas perlas de la semana, elegimos una parte que, bueno, sucedió hace pocas horas, en los panamericanos. Que la victoria de Argentina sobre Panamá. Exactamente. Tenemos imágenes, ¿sí? Una victoria necesaria. Exactamente. Una victoria de 3-1, pero que termina con una delicadeza, ¿sí?, de un jugador argentino. El tercer gol de Argentina, realmente para el marcar, un chico que, bueno, hizo las inferiores en Racing, es de Santiago del Estero, ¿sí? Vino a Racing y fue cedido a el Club Barracas, el club del presidente de la AFA de Chiqui Tapia. Realmente una delicadeza lo que hizo Valenzuela cuando el partido se estaba complicando, estaba ganando 2-1, el equipo argentino estaba en el segundo tiempo. Fíjense, creo que va a venir la repetición. Cara externa, pie izquierdo, ¿sí? En el ángulo, un golazo de este chico que le permite jugar los últimos minutos con mucha tranquilidad del equipo argentino, que con el resultado pasaba a semifinales. Que, ¿sí?, jugaba con un hombre menos, además por una expulsión. Dos tiempos, sí. Y ya el partido anterior había jugado también con un hombre menos gran parte del partido, ¿sí? Algo que seguramente Batista va a corregir, ¿no? Sí. Bien, la pausa, ¿te parece? Después ya venimos con todo el desarrollo. El desarrollo, por supuesto. Ya venimos. Bien, comenzó a definirse el básquetbol capitalino. Sí, el básquetbol de la Asociación Posadeña de ese deporte, en su fase de apertura, tuvo su primera final entre Mitre A y Tokio B. Un partido que se jugó en La Rioja y Jujuy de nuestra ciudad, en el gimnasio mitrense, y en un partido muy disputado, más allá que en algún momento del tercer cuarto, el equipo local, en este caso, haya encontrado mayor libertad para el lanzamiento. Las corridas fueron efectivas. Un Tokio que estuvo un tanto desconocido en su fase defensiva y le permitió al equipo auriazul encontrar una diferencia. Porque en la primera etapa terminó 31-27, lo que habla de la paridad. Y en el último cuarto, quizás, presionado por la diferencia que tenía, Tokio salió a marcar mucho más duro, comenzó a convertir y el partido se hizo tanto a tanto, llegando a una circunstancia muy complicada en que se le hizo muy difícil a los dirigidos por Javier Stassi encontrar la victoria. Por suerte para Stassi, su hijo Francisco, que fue el máximo encestador de la noche, tuvo la tranquilidad necesaria como para definir algunos ataques mitrenses, acompañado tanto de Vicente como de Gargantini y Sichanowski, para encontrar una diferencia que le permitiera llegar con la victoria en este primer cotejo final. En Tokio B se destacó Maxi Acosta con 19 puntos, Flamen 12 y Facundo Barreiro con 11 unidades. El tablero lo indica,
3 puntos de diferencia. La serie está abierta y seguramente nos van a informar Franco e Ismael lo que prosigue para la final de este torneo de apertura. Vamos a los protagonistas de la noche. Se jugó como un clásico hasta el último segundo. Bueno, el resultado lo muestra. Pero entregamos todo en la cancha y bueno, eso es lo que cuento. Bueno, se ganó el primero, que por ahí uno dice que es el más importante, y más teniendo en cuenta un clásico. Ahora, a la revancha, dejar a igual que ahora. Sí, el primero es el que te da la confianza. Siempre suma muchísimo, y ahora el próximo a dejar todo. Sabemos que esta serie va a ser dura. La diferencia por ahí que habíamos sacado de 10 puntos es una diferencia que a ver, yo creo que no es una diferencia para mantener. Ellos tienen muy buenos jugadores y bueno, yo creo que hicimos bien las cosas. El cierre del tercer cuarto estaba pensado en rotar un poco la gente para llegar al último cuarto lo más completo. Y bueno, y pudimos cerrar bien el juego. Es una serie que es muy pareja. Los dos equipos tenemos buenos jugadores y por momento uno domina, por momento domina otro. Y esto yo creo que se va a definir así. A mí, ¿me entendés? Creo que vamos a ir a un tercer partido por cómo se dan las cosas, por la paridad que hay entre ambos equipos, pero lo bueno también es que se brindó un buen espectáculo para el público que asistió, y bueno, eso también es importante porque se pudo reavivar lo que es el clásico posadeño. Luego de escuchar la palabra de los protagonistas y ya sabiendo que va a haber un siguiente partido, tenemos la placa para informarles y contarles que el segundo partido se estará jugando el miércoles 7 en cancha de Bartolomé Mitre a las 21:30 horas en cancha de Mitre, pero Tokio va a ser local teniendo en cuenta que están remodelando su estadio. Bien, dejamos el básquetbol y creo que la gente, tanto del Automóvil Club Misiones como del Automóvil Club Verá, deben estar muy contentos, porque finalmente, el tiempo acompañó las apuestas. No llovió. No llovió. Entonces, ¿qué pasó? Además, el sol, un día espectacular hoy en la ciudad de Oberá, así como pasó en Posadas con el turismo carretera, hoy un día espléndido, y allí se presentó el turismo nacional. Había mucho interés, había avidez por ver el turismo nacional, una de las categorías que tiene muchísimo, creo que después del turismo carretera, es una de las categorías que más seguidores tiene. Claro, porque pero me decían algunos que, a mucha gente le gusta el TN, pero no convoca tanta gente a los autódromos. En este caso, Verá le dijo, no, están equivocados. Porque según decían en la transmisión, cerca de 30.000 personas, ¿sí?, estuvieron hoy observando las competencias de la clase 2 y la clase 3. Y bueno, venía bien la cosa porque Okulovic iba a partir de la primera fila en la clase 3 y porque Bunciak había hecho una muy buena. Exactamente, Bunciak también estaba cerca de los primeros y Poziel en la clase 2 había hecho una muy buena tarea, más allá de que fue relegado, pero confirmó, y ya lo vamos a ver, confirmó que estaba o que tenía un buen auto en la clase menor del turismo nacional. Lo importante, lo lindo, esto, la participación de la gente, el apoyo que le dio a esta gran apuesta, una apuesta económica muy fuerte, sí, que hizo el ACO con el apoyo, por supuesto, del gobierno provincial a través del Ministerio de Deportes. 7 años hacía que no se presentaba esta categoría en la capital del Monte, una ciudad tuerca, como de siempre, sí, realmente. Sí. Recordemos que fue la primera ciudad que tuvo su autódromo pavimentado. Vas a acordar la inauguración, ¿no? Bien, vamos a ver lo que pasaba en la clase 2 del Turismo Nacional. El líder del campeonato, Ever Franetovich, con su Fiat Pario, fue el que ganó una carrera, diría yo, entretenida en esta séptima fecha. El arranque fue frenética con Herrera, con Posco y Franetovich. Bueno, Posco lo busca Herrera, lo que fue aprovechado por Franetovich, que primero fue por Bosco y después finalmente se quedó con la punta, dejándolo a Herrera en segundo lugar y después en tercera posición. Una participación interesante del misionero Jorge Poziel, que había largado en la 24ª colocación, venía haciendo una gran carrera. Se había ubicado noveno cuando tuvo que abandonar, se fue al pasto, ¿sí?, con algún problema y bueno, una lástima, ¿no?, porque había hecho un gran esfuerzo,
un gran trabajo. Había sí, una remontada espectacular saliendo de los puestos. No es fácil atrás. En esta categoría. En un autódromo como este, los sorpasos no son muy fáciles de realizar. Evidentemente tenía auto, tenía motor y conoce el circuito como para encontrarle la vuelta y seguir avanzando. Lamentablemente, como sucede habitualmente en esta competencia, a veces el exceso de velocidad o las ganas de seguir sobrepasando vehículos provocan alguna salida de pista que lo dejaron a pie. Pero Oberá volvió a ratificar que tiene mucha convocatoria, que estaba muy bien presentado la cosa. Y según el titular de la categoría, bueno, hay grandes posibilidades que ya Oberá sea incluido en el calendario 2020. ¿Sí? Bien, y nos vamos ahora a la clase 3, donde había grandes expectativas, porque estaba Carlitos Sokolovich en la prima de partencia, sí, decía usted antes. Exacto. Así, ¿sí? Sí, sí. Ahí estaba, con Pernía, y bueno, ahí empezó la carrera, ¿sí? ¿Cuántos metros van? 100. Vamos a algo más, 200 metros de la largada. Un poquito más, 300 metros de la largada, ¿y qué pasó? Ahí se va. Y ahí terminó la carrera para Carlos Sokolovich. La gente, la bronca de la gente, porque además Carlito tenía auto, lo había demostrado en la serie, había ganado la serie y bueno. Bueno, una carrera muy accidentada, fíjense cómo quedó el auto de Carlito Sokolovich. Una carrera accidentada, muchas veces el auto de seguridad, eso le quita ritmo a la competencia. Pero bueno, el otro misionero, Bunciak, el joven piloto, hizo una gran carrera, llegó al podio, llegó al tercer lugar. Realmente, bueno, fue ovacionado por la gente, fue el que finalmente se llevó la bandera, ¿no? Claro, tenía muchas ganas, y lo había admitido Rudito, de realizar una muy buena carrera en su provincia. Exactamente. Bien, Julián Santero finalmente se llevó la séptima fecha. En segundo lugar, Leonel Pernía. Y como decíamos, Rudito Bunciak llegó al podio. Lo interesante, ahí se quedaron apretadísimos en el campeonato, en 8 puntos. Quedan 4 aspirantes en esta muy, pero muy interesante turismo nacional. Bien, ¿hablamos de rugby? Sí, hablamos de rugby. Comenzaron los torneos reubicación A y B y el reubicación B y C. Para los misioneros del primer tramo no fue una buena jornada porque... ¿Qué pasó, Carlito? Cayeron derrotados los 3. En el caso de Cataratas, cayó como visitante ante Aranduroga, 44-22. Un muy buen partido del equipo de Cataratas, porque en la primera etapa perdía 20-15. Recordar que Cataratas fue el campeón del torneo Ascenso B, mientras que Aranduroga terminó la cuarta ubicación en la zona campeonato. San Patricio, y por la zona B también, Sixty le ganó un partido increíble a Capri, 29-28. Ganaba 12-0 Sixty, reaccionó Capri, se puso 28-12 cuando faltaban 7 minutos y tenía un jugador más. Y sin embargo, de forma increíble, Sixty lo derrotó 29-28. Por la zona A del torneo reubicación, San Patricio cayó como local ante Regatas 24-7. Itarahuí le ganó 99-6 a Tacurú. Epa. Una indudablemente, pequeña diferencia, ¿no? Claro, pero indudablemente es el ritmo. Tarahui fue el equipo que terminó en el primer lugar en la zona campeonato. Salió tercero en este campeonato, es el anterior campeón del regional y jugó con Tacurú, que viene de ser segundo en el regional B. Y se notó la diferencia. La próxima fecha, jugarse entre el 17 y 18, Sixty Cataratas, Capri Aranduroga y San Patricio Tacurú, los partidos de los misioneros. En la reubicación B y C, Chaco Rugby 17, Lomas 40, Centro de Cazadores ganó como local 27-24 a Italiana de Charata Chaco. Polideportivo.
Bien, y volvemos al deporte motor, ya que el próximo 17 y 18 de agosto aquí en Misiones tendremos la presencia del Rallycross, que sería la cuarta fecha del Campeonato Argentino Coda Sur de Rally. Y para empezar explicamos un poco qué es el Rallycross. Es una disciplina que combina rally tradicional con automovilismo en pista. Se compite en circuitos cerrados que alternan su superficie en tierra o asfalto. Son las dos novedades. Las carreras se dividen en diferentes instancias. Los pilotos deben sumar la mayor cantidad de puntos para finalizar la jornada y estar en la superfinal. Muchos los llaman un show del rally, como lo podemos ver allí en imágenes. El formato de la carrera se compone por mangas, clasificatorias, semifinales, final B, superfinal y vuelta Joker. Los vehículos que compiten son Supercars, Maxi Rally y RC2N. Recordemos que entonces la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Coda Sur Rally estará aquí seguramente, y podemos confirmarlo, en el Autódromo Rosa Monte de Posadas. Bien, interesante, ¿no? Para bueno, el otro fin de semana. Dejamos los motores. Y ahora a pedalear. Ahora hay que pedalear, y ahí está bravo. Sí, como estaba previsto, tenemos algunas imágenes de lo que sucedía hoy. Se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 96, la sexta fecha del Campeonato Misionero de Ciclismo, con puntaje doble. Alguna de las de los Gran resultados. Gran Premio Aniversario Santo Tomé. Exactamente. Bien, categoría Elite. Diego Báez fue el ganador, Oscar Mingo el segundo, Juan Pablo Pérez el tercero. En Master, Sandro Fidiuk, después se ubicó Insaurralde. En el la Master C, ¿sí? Carlos Festey de Virasoro, Raúl Areco de Montecaseros y Miguel Camargo de Posadas. Bien, en Master D ganó Eduardo Carrera, en categoría Elite José Bermúdez, en 2010 Antonio Espíndola, en la 2008 Agustín Pacheco, en la 2006 Rocío Duarte, y María Espíndola ganó en la 2004-2005. Esto sucedió en la ciudad de Santo Tomé, organizada y fiscalizada por la Asociación Misionera de Ciclismo, con el apoyo de la Municipalidad de Santo Tomé. ¿Vamos a la pausa? ¿Qué te parece? Vamos. Y decíamos en los títulos que ya no es casualidad, ¿sí? Lo de Sporting de Santo Pipo. Yo creo que hay un secreto, que es coherencia, continuidad. Pertenencia. Un equipo que no se ha modificado mucho, que ha incorporado prácticamente un jugador distinto, como es Enzo Bruno. Y los jugadores que han venido se han adaptado rápidamente al equipo. El caso de Benjamín Benítez, el caso de Héctor Chulo Millán, que además, gente que tiene mucha trayectoria, un equipo con oficio. Sabe hasta dónde puede dar y aprovecha esas situaciones. Hace lo que sabe hacer, ¿sí? No hay aventuras. Es claro, un equipo que espera bien parado atrás, sale de contragolpe. Yo he tenido oportunidad de ver los dos o tres partidos de Sporting y sin ser superior a su rival, sí, se llevó la victoria. Y es efectivo. Es efectivo, sí. Y bueno, vence a Mitre bien en los dos partidos finales. Claro, en el partido de hoy fue mayor la diferencia. En el partido de aquí en Posadas, creo que un empate hubiera sido porque fue Mitre el que tuvo más tiempo la pelota. Claro, pero volvemos a la efectividad. Claro. Los dos goles fueron dos goles, como decíamos en aquella oportunidad del comentario, dos golazos. Uh-huh. El de sí. Tanto el de Millán de tiro libre como fundamentalmente el de Benítez con esa corrida que además... Creo que lo decías de otro partido también, ¿no? Sí, sí. Tuvo una repercusión nacional. Uh-huh. Sí. Bien, y hoy, bueno, la segunda final en cancha de Sporting con su gente. Y por supuesto, hubo festejo porque finalmente se llevó no solamente el partido, sino el campeonato. Comenzamos a ver imágenes de lo que sucedía en la primera parte del partido jugado esta tarde. El balance final dice que Sporting fue superior a Mitre, mereció. En los primeros minutos el que salió a buscar fue obviamente Mitre, ¿no? Porque era el que necesitaba.
Era sin que muchas ideas, pero con un poco era de carácter. Que necesitaba, ¿no? Y Sporting en su salsa. Esperando en una cancha que conoce, que entrena allí, que conoce las dimensiones. Y Mitre se exponía en la búsqueda de obtener un gol que lo acercara a llevar el partido a un desempate, obviamente ofrecía falencias defensivas. Intentó Mitre con Filippi llegar al arco rival, pero Sporting enseguida le tomó el tiempo, ¿sí? Tomó las riendas y bueno, y a los 32 minutos Horacio Galeano le comete una infracción a Víctor Cabañas. Franco Rioja no dudó, sancionó el penal. Clarísimo. Richard Núñez cambió por gol para que, bueno, la gente de Pipó desate toda su alegría, ¿sí? Claro, y a decir, la carga, la mochila, tuvo doble peso para mí. Exactamente, porque hay que remontar y, bueno, aparecen los fantasmas, aparecen los descuidos en el fondo y, bueno, y en eso es un especialista Sporting también, ¿no? Claro, y en ese incesante ir de Mitre, no conseguía el gol. Y cuando tuvo la oportunidad Sporting, llegó la pena máxima, la conversión de Richard Núñez, el 1-0, y ya los nervios empezaron a jugar una mala pasada, las imprecisiones, y un equipo local que estaba tranquilo, que hacía circular la pelota y que aprovechaba las circunstancias propicias que el juego le presentaba. Bien, así se iban los 45 minutos iniciales allí en Pipó, ganando Sporting 1-0. Quiero suponer lo que habrá sido el vestuario, ¿no? El del local y el del visitante, ¿no? El del visitante pensando de qué manera se puede vulnerar a un equipo como Sporting, que, digo yo, no solamente se hace fuerte de local, también gana de visitante. Sí, en este caso, esta final la definió prácticamente en Rocamora. Al ganar a Mitre 2-1, le dejó toda la presión a Mitre y lo recibía, lo esperaba en su casa. Y además, en un partido que se iba a desarrollar de acuerdo a la modalidad que le conviene y que le favorece al equipo de Sporting. Bien, en el complemento empezamos a ver imágenes de lo que sucedía en los segundos 45 minutos. A los 8 minutos, Benjamín Benítez quiso sorprender a Galeano cuando sacó un disparo desde la mitad de la cancha. Y bueno, por poco se le mete a Galeano. Mandó al córner. Al minuto nada más, Enzo Bruno, con toda su experiencia, ¿sí?, de cabeza aumentó la ventaja y bueno, era como comenzar a cerrar el partido, esperar a que Rioja tenga su cronómetro en el minuto 45 o en el 48, como creo que terminó, ¿no? Claro, se hacía muy difícil, ahí estaba viendo cómo Bruno, que no es un especialista. Sí, no es precisamente un jugador muy alto, ¿no? Sí, pero aprovechó bien y entrando por detrás, un descuido de una defensa que estaba más pensando en el arco rival que en el propio, porque es lo que sucede cuando uno va a buscar con desesperación, se nubla a veces el pensamiento, se apresuran y se toman malas decisiones y queda expuesto a lo que sucede con las contras. Bien, en los últimos minutos, obviamente, que Mitre fue con todo, con más voluntad que claridad. Maslowski intervino en las veces que el juego lo solicitaba, respondió bien, el resultado no se modificó, terminó 2-0 en favor de este tetracampeón de la Liga Posadella de Fútbol, emulando lo que alguna vez sí lo hiciera el Tigre de Santo Pipó, aquel Tigre liderado por la familia Tiger. Creo que será bueno y seguramente la gente de Pipó debe estar esperando, ¿sí?, más allá de la mucha gente que fue a la cancha, ver nuevamente los goles de este Sporting campeón de la Liga Posadeña de Fútbol. El penal no perdona la experiencia de Richard. Es muy importante. No, maneja los tiempos. Creo que lo decíamos, no, fuera de aire, es el Dante Piger de alguna manera, ¿no? Maneja los tiempos, es el que dialoga permanentemente con el árbitro. Exactamente. Toda la experiencia le tira, ¿no? El cabezazo, el gol de Bruno, el festejo. Bruno que se quedó en Misiones. Bueno, está ahí cerquita de San Ignacio, ¿no? De su San Ignacio en natal. Y veamos un poquito el festejo, porque hubo festejo. Por supuesto. Sí. La gente que
festejó este triunfo, se lo merece realmente, porque hay un trabajo serio. Es evidente que detrás de estos jugadores hay un grupo humano que trabaja en la institución. La Copa de la Liga Posadeña, en manos de, ¿quién decíamos?, el experimentado y capitán Richard Núñez, que de esta manera entonces comparte con sus compañeros y con el pueblo completo, ¿no? Qué caso curioso este, ¿no? Sí. El de Santo Pipo, ¿no? Sí, generalmente Tigre, Candelaria, Sporting, uh-huh, representantes de pequeñas localidades, pero que aunan esfuerzos en pos de lograr este tipo de concreciones. Que el equipo del pueblo pueda competir y lograr este tipo de resultados. Y bueno, después de ver las imágenes de Sporting campeón y una vez finalizado ya este nuevo torneo de la Liga Posadeña, comenzaron a ver un poquito algunos movimientos en lo que es el mercado de pases, pero eso, bueno, lo vamos a estar hablando dentro de un ratito. Ahí ya tenemos los números, por ejemplo, de Sporting campeón, que jugó 14 partidos, ganó 11, empató 2 y perdió tan solamente un encuentro. No, perdón, perdió 2 y empató 1. Claro. 32 goles a favor y 3 en contra. Tremendo los goles. Mayor goleada fue en la fecha número 5, donde ganó por 4-1 a Candelaria. Su goleador, Enzo Bruno, con 9 goles. Y recordemos que consiguió su cuarto título, ya que en 2016, 2017, 18 y 19 se consagró obviamente el tetracampeón de la Liga Posadeña. Bien, números sí, interesantes. Claro, ¿eh? Pero termina un torneo y todavía están festejando los Sporting, pero ya hay un run de pases, cambios de equipos, preparándose para lo que se viene. Me parece que se viene un torneo clausura de la Liga con muchos cambios de nombres en los equipos. Hay una mudanza, ¿sí? Hay muchos que aparecieron con una camiseta en este torneo, pero un número importante. O sea, me parece que nunca se dio esto. Sí, ¿sí? Es cierto. De tantos jugadores que van a pasar a otros clubes, ¿sí? Pero de un torneo a otro tan rápido. Si uno, exacto, dice, bueno, terminamos en noviembre y en el torneo que comienza en marzo o en abril, ¿hay cambio de nombres? Bueno, uno lo acepta. Claro, pero en la Liga no se daba esto. No, no, no. No se daba el cambio de tantos jugadores, ¿no? Hay algunos nombres, y es lo que de alguna manera anticipaba Franco Balbi, que nos va a contar ahora. ¿Qué pasa? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes vienen? ¿Por qué no empezamos por Crucero? Porque parece que hay una novedad interesante. ¿La tenés, Franco? Exactamente, tenemos novedades del conjunto colectivero, porque una vez finalizado el encuentro allí en Santo Pipo, llegaron a oídos de los colegas y medios que Richard Rodríguez, el central de Bartolomé Mitre, será el nuevo jugador del conjunto colectivero. Richard, de un hace poco paso por Guaraní Antonio Franco del torneo regional amateur, mañana será presentado en el conjunto colectivero. De fútbol entonces, también algunos nombres que cambian, ¿no? Exactamente, modifican algunos jugadores sus clubes. A tener en cuenta, la Liga Posadeña comienza el fin de que viene. El sí. 10 de agosto terminó este fin de semana, el fin de semana que viene comienza de vuelta y ya hay mercados de pases, porque por ejemplo, el señor, que le mando un abrazo grande, Horacio Galeano, arquero de Bartolomé Mitre, sería parte de Atlético Posadas en el torneo que viene. Un DECA que, por ejemplo, va a tratar de mantener la mayor base posible de este torneo y agregar jugadores de mucho renombre como Horacio Galeano en el arco. Uh-huh. También tenemos, por ejemplo, el éxodo. Habíamos contado en un programa anterior aquí en De La Tribuna el éxodo de los jugadores de La Picada a Guaraní Antonio Franco. Y bueno, La Picada se empezó a mover luego de esto y también se empezó a reforzar. Ya habló con dos jugadores muy interesantes que Jorge Balanda lo había nombrado aquí. Los hermanos Gómez, tanto Pomelo como la Gata Gómez, se irían a La Picada, pero se irían acompañados, porque Urunaga también sería parte del conjunto del Trencito del Oeste.
Muy bien, y hay más nombres todavía. Guaraní que prácticamente va a tener un equipo diferente para este torneo clausura que el que tuvo en el apertura. Exactamente, se habla de Barreiro y Rodrigo Barreiro, ¿sí? Claro, Guido Barreiro, que ya jugaran en Guaraní, que anduvo por Europa, y Rodrigo Barreiro, que jugara incluso Nacional B. Exactamente, sí, ellos estarían en la plantilla de este torneo. Clausura de la Liga Posadeña. Más allá, Enrique Villalba. Exactamente, los jugadores de la picada que se van a Guaraní. El que no va a jugar en Guaraní, eso quedó confirmado, es Hugo Troche, claro, que va a seguir en el Brete. En el Brete, por eso, reforzando también. Va a ser un torneo muy peleado, ¿eh? Bien, novedades en Jorge Gibson Brown. ¿Estuviste por allí, Carlitos? Sí, estuvimos con Ismael observando uno de los logros que ha concretado esta dirigencia verdirroja, en este caso a través de un convenio con una empresa, de construir una cancha de fútbol 7 o tres canchas de fútbol 5, de acuerdo a cómo se la utilice. Hubo presencia de algunos jugadores del plantel superior de Jorge Gibson Brown y exfutbolistas que participaron en un picado con la presencia de un solo colega, Mauro, del equipo del Canal 6. Fue el único que se animó, los otros periodistas parece que dijeron que tenían frío. Usted estaba invitado para jugar. Sí, yo estaba invitado para jugar en las glorias del fútbol misionero. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar. Como yo no soy tan atrevido, dije, no, voy a jugar para periodista. Tampoco le dejaron. No, la persona que me iba a llevar el bolso con la indumentaria no llegó. Vamos a las notas nomás, porque no da para más. Gran sueño para la institución. Sobre todo para esta comisión directiva que está actualmente al frente de la institución, que dio un paso fundamental para producir un acuerdo entre la institución y los privados para que esto quede para beneficio de los chicos, sobre todo, ¿no? Había antes una pileta, así que hubo que trabajar mucho en el movimiento del suelo. Pero se llegó a buen término y hoy estamos disfrutando de esto. No, nosotros, pero lo que van a disfrutar son los chicos, los primeros privilegiados de esto, ¿no? Bien, y hablamos un poco de los Juegos Panamericanos de Lima, ya hablamos algo de fútbol en la apertura. En este caso, el básquet, ya que hubo una gran victoria del equipo argentino ante Estados Unidos, un equipo juvenil que presentó a los Estados Unidos para estos Panamericanos. Fue victoria por 114-75 en este caso. Y hoy, 23 horas, se estará jugando la semifinal en busca de la medalla dorada ante Puerto Rico. Así que estar atentos con el equipo argentino, Franco. Exactamente, una medalla dorada más, porque recordemos que hoy la señorita Nadia Podoroska fue ganadora en tenis y sumó una medalla de oro más, la duodécima medalla de oro de la selección argentina. Tremendo, porque en total 42 medallas de la delegación argentina, 12 de oro, 15 de plata y 15 de bronce. Y también hay que contar que en canotaje Nadia Riquelme consiguió una medalla plateada también. Exacto, también Cecilia Viajoli logró la medalla plateada en 10 kilómetros, estamos hablando de aguas abiertas. Y en hockey, una noticia, las Leonas golearon por 21-0. Sí, escucharon bien, 21-0 a las locales, a la selección de Perú, y con esta victoria pasaron a las semifinales. Los que comandan el medallero son Estados Unidos, Canadá, México y un poquito más abajo, séptimo lugar para la Argentina. Bien, ahí vemos. Ya habíamos adelantado un poquito de esto que vamos a hablar ahora porque es el turno del colectivero. Así que todos los hinchas del conjunto colectivero a estar atentos porque vamos a estar mostrando placas de los jugadores que van a formar parte del conjunto colectivero de este Federal A. Vamos a empezar como siempre por los arqueros. Allí tenemos Marcos Argüello, Guillermo Vázquez, que viene de las inferiores, Eduardo Flores, reciente refuerzo, y Matías Cluegue. Pasamos a los defensores, que son los siguientes: Mauricio Caño, Rodrigo Ferreira, Cristian Sainz, Sebastián Aranda, Enzo Huera, Juan Romero, Liguel Cabral, Nicolás Portillo, Anton Andrusicin y Agustín Belione.
todo en su mayoría recientemente llegados. Vamos a los mediocampistas del conjunto de Sandro Bárbaro. Nicolás Facino, Facundo Tello, Francisco de Sousa, Pablo Mota, Vicente Russo, Adrián Maidana, Rodrigo Ramírez y René Villalba. Y cerramos con los delanteros, que son los siguientes: Jesús Vera, Pablo Reis, Mauro Sergijiuk, Walter Gall, Álvaro Klusener y Ulises Silveira, los delanteros del colectivero. Allí pasaron todos los jugadores y ahora los cinco primeros encuentros del conjunto de Crucero del Norte. Comenzará como visitante frente a Defensores de Pronunciamiento, luego recibirá a Douglas Hayes, viajará a la provincia de Corrientes para enfrentar a Boca Unidos, recibirá a Chaco Forever, la quinta fecha quedará libre y la sexta jugará con Unión de Sunchales. Bien, y cambiamos de tema, pero seguimos en el fútbol. Hablamos de la LIFA, ya que hoy arrancó el clausura de la LIFA allí en Oberá, de la Liga Interprofesional de Fútbol Amateur, con resultados en categorías libres, donde Contadores United le ganó 5-1 a Profesionales, Arquitectos le ganó 1-0 a Prensa y Asociados, Salud le ganó 4-1 a Asociados, Ingenieros hizo lo mismo por 4-2 ante Abogados y Contadores le ganó 3-1 a Profesores. En categoría intermedia, los Abogados cayeron frente a Prensa y Asociados por 4-1, Docentes vencieron a Ingenieros 6-0, Salud y Asociados fue victoria del conjunto de Salud por 3-1. Arquitectos venció por 1-0 a Profesionales y Contadores United venció por 5-1 a Profesores. En categoría senior, Profesionales ganó 2-0 a Derecho y Justicia, Contadores 3-0 Ingenieros, Médicos 0 Profesores 1, Abogados 0 Asociados 1 y Docentes 2 Círculo de Periodistas 1. Los resultados de la LIFA del día de hoy. Exactamente, y como siempre, tenemos las palabras de los protagonistas. Que Dios, tuvimos una buena tarde, ¿no es cierto? Y sobre todo un buen inicio, que nos tocó entrar ya, encontrarnos con el último campeón, el bicampeón, y es el que nos tocó, así que más que contento por el resultado. Bueno, ahora a pensar en el resto del torneo y partido a partido, paso a paso. Sí, lo más importante que lo tomo yo acá es que cada vez que vengo desde Alena hasta acá, me encuentro con amigos, que es lo que más, lo primero que tenemos que pensar a esta edad que tenemos, ¿no es cierto? Y que podamos terminar sin lesiones, ni nada grave. El resultado a veces es una circunstancia del juego, puede ganar o puede perder, pero lo importante es que vengo, me siento bien. El primer tiempo estuvo trabado, después lo pudimos trabar con un gol, y yo creo que la idea es seguir la línea del campeonato pasado. Ha sido un buen torneo, después tuvimos un partido en vacaciones que nos complicó un poco porque tuvimos dos bajas sensibles de titulares y como dije anteriormente se nos complicó, pero creo que empezamos bien y la idea es seguir así, ¿no? Para llegar de vuelta arriba. Bien, los partidos de LIFA que se jugaron ayer sábado. Exactamente. Ahora dejamos de lado a los caballeros, nos vamos a meter con las señoritas, porque el día sábado también se jugó el partido de vuelta en el estadio de Guaraní Antonio Franco, donde la selección de la Liga Obereña de Fútbol Femenino, que representará a Misiones en esta fase del torneo regional, del Torneo Nacional de Selecciones de Liga, tras dejar en el camino al seleccionado de Posadas, luego de caer por 3-1. Recordemos que en Oberá había sido victoria por 2-0, global 3-3, pero las chicas de Oberá ganaron en la tanda de los penales por 4-2. Bien, así que fue entonces la jornada del día de ayer sábado, en lo que es el fútbol femenino. Exacto, así que bueno, felicitaciones a las chicas de Oberá por esta representación del seleccionado misionero en este torneo nacional. Volvemos al deporte motor y vamos a repasar un poco cómo está la actualidad en el mundo del karting con las posiciones de sus categorías. En este caso, en categoría 110 centímetros cúbicos, Julio da Silva es el puntero con 151 puntos, Santiago Dolce con 111 y Alejandro Barrios con 105. En categoría escuela, Enzo Gutiérrez con 155 puntos y Hummel con 131 y Ríos Giancarlo con 103. Seguimos recorriendo las categorías del karting y vamos a la categoría 4T estándar, donde Iván Hartmann es el puntero con 119 puntos, Ezequiel Mieres con 114 es el segundo y el tercero Bautista Bustos con 112 puntos. En cajeros promocional, Tomás Sienchowski con 144 puntos lidera la tabla, Georgi Kipsi
con 140 y Fabián Carré con 124 en la última posición. Y la última categoría, la de las damas, veamos cómo sigue la actualidad. Mónica Suárez, puntera con 169 puntos, Alicia Graef con 138 y Alejandra Barrios con 49 puntos en categoría damas. Estamos allí por el centro, ya que se inauguró un nuevo local de los amigos de Pato Pamba. Ahora viene Crayón, que también estará acompañando a De La Tribuna. Un local para indumentaria infantil de los niños, ropa para bebés y demás. Y que además tendrá una novedad. Habrá sorteo para el Día del Niño en De La Tribuna. ¿Otro más? Otro. A este nosotros no participamos, así que vemos el informe. Estamos acá en un nuevo emprendimiento de la estanza. Con la marca Crayón de niño que trajimos al Posada Plaza Shopping. Ya teníamos Pato Pampa y bueno, ahora también trajimos una nueva alternativa para niños y bueno, para apoyar también a ese mercado, ¿no? Y también a los televidentes de la tribuna. O sea, ahora aparte de Pato Pampa, la estancia le va a brindar también Crayón. ¿Hay sorteo, no? Sí, vamos a tener un sorteo para el Día del Niño, que bueno, eso se encarga la gente de la tribuna para todos sus televidentes. Horario comercial, de lunes a viernes, lunes a sábado. Siempre de lunes a lunes, en realidad, porque estamos bien. En el shopping, de 9 de la mañana a las 9 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos de 17 a 21. Rápido, mate en mano, cinturón y vamos a recorrer la provincia de Misiones porque hubo noticias en lo que es el interior y su fútbol. Para eso tenemos las placas y vamos a comenzar con la semifinal de la Liga de Oberá, donde Atlético Iguazú venció por 2-0 a Atlético Oberá y Olimpia venció por 2-1 a River de Villa Bonita. Y nos vamos un poquito más adelante, vamos a la Liga del Dorado, donde Sportivo El Dorado empató 1-1 con Guaraní y Barrio Obrero le ganó 2-1 a Sportivo Bicop. Seguimos viajando y vamos hasta Iguazú, porque allí Luz y Fuerza venció por 3-1 a Tacuarí. Lo propio hizo Casino por la mínima al vencer a Central. Ganó River. Sí, contento más que nada por lo que jugó. Jugó muy bien. Qué bien, bien. Nos despedimos con los goles, ¿sí? Nos veremos el domingo 18, ¿sí? Porque el domingo que viene... Elecciones, las PASO. Hay que ir a votar, ¿eh? Hay que ir a votar, por supuesto. Sí. Y nosotros nos reencontramos el día 18.